mi canal para aprender inglés de una manera diferente. Este es mi amigo Fitta. Y Fitta en sueco significa... Coño. Chocho. Chocho, coño. Coño. Entonces Fitta me dice, vamos a enseñar palabras en inglés que lleve la palabra... Coño. O coña. O coña también. O coña. Entonces, os vamos a enseñar 4 expresiones o 5. Sí. ¿Sí? 4 o 5 expresiones con la palabra... Coño. Es lo único que sabe decir. Porque, por ejemplo, ¿cómo se diría estás de coña? Estás de coña. Podrías decirlo, por ejemplo, are you taking the piss? ¿Estás de coña? You're taking the piss, aren't you? ¿Y cómo dirías...? Mira, es que me tratan como el coño de la Bernarda. El coño de la Bernarda, esto es muy español, ¿eh? Esto, seguramente en Sudamérica. Es que hay mucha gente en Sudamérica que nos sigue. Bueno, que me sigue a ti. Pero a mí no me sigue nadie. Yo te sigo. Pero que el coño de la Bernarda, ¿qué significaría el coño de la Bernarda en español? Me tratan fatal. O sea, me tratan... Soy el último, la última mierda. Me tratan como el coño de la Bernarda. A ver, aquí una traducción literal sería... They treat me like... Bernardo's pussy. cosa que no existe. ¿No? No. Entonces podrías decir... They treat me like fucking shit. Me tratan como el coño... Una mierda. They treat me like fucking shit. Como el coño de la... Bernarda. ¿Qué más expresiones con coño o coña se te ocurren, Fitta? Podríamos decir, uy, esto está en el quinto coño. ¿En el quinto coño? Sí, esto. A ver, a alguien que es de Sudamérica o México que nos diga en el quinto coño, ¿cómo le explicarías eso? Esto está muy lejos. Está lejísimos. Vale. Está a tomar por culo. Vale. En inglés, para expresar esa misma idea, podrías decir, it's in the middle of fucking nowhere. Nowhere. No, now here. Que podría escribirse... Se escribe now here, no. Pero se dice nowhere. It's in the middle of fucking nowhere. El fucking nowhere, el fucking ese lo pones en delante de cualquier cosa y ya te sirve para decir el coño. Sí, ya cuela. Ya cuela. Y si te digo yo, ¿qué coño? Hay que divertirse. ¿Qué coño? Hay que divertirse. Hay que pasarlo bien. Sí, ahí lo traduciríamos más con el fuck. Otra vez, what the fuck, let's have fun. What the fuck es qué coño, qué cojones. What the fuck. Just have fun. Let's have fun. A lot. A lot, a lot. Estamos dando una clase un poquito mala. Esta no es para menores, ¿eh? Por favor, si hay niños alrededor, apaguen la tele, apaguen los televisores, apaguen el YouTube. Ya. Yeah. Pero bueno, supongo que ya tenemos bastantes de palabras con coño, con coña y la Bernarda. Deja de dar el coñazo. Stop being a pain in the arse. Muy bien, stop being a pain in the arse. Please. Stop being a pain in the arse. A tomar por culo. A tomar. Coño ya. Coño ya, clase ya, coño. Tanto cojón.